Yo el chico bien, ¿no? Lugarcito, ¿eh? Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video del canal Imaginary Trip, edición Motovlog. En el día de hoy arrancamos con un entorno un poco diferente a lo habitual. Estoy en la localidad de Villa del Dique, en un hotel abandonado del año 1940. Voy a hacerles un recorrido, tratar de ir contándoles un poco la historia con esta cámara en mano y a su vez tratando de captar la imagen de frente con la GoPro. Estaríamos en lo que es la planta baja del hotel. Este hotel fue empezado a construir en el año 1940 y en el año 1949 se abandonó. Esta es la parte exterior del hotel. Se puede ver que la vegetación ya se hizo dueña de este lugar. Muchas enredaderas, árboles, plantas, hasta incluso plantas que han crecido en el interior del hotel. Supongo que esta sería la entrada principal por este arco que se ve en esta parte. Ingresando en este sector, tendríamos como un hall. Bueno, empezamos recorriendo la planta baja del hotel. Acá se pueden ver varias habitaciones totalmente destruido, en ruinas, con muchos grafitis. Si las paredes hablaran, contarían muchísimas historias de todo esto. Bueno, empezamos a volver ahora hacia el hall central de donde partimos con el video. Por lo visto, este hotel tiene una especie de forma en V con dos alas laterales que debían ser las habitaciones y en el centro distintos salones que debían ser de usos múltiples, tipo comedor, desayunador. Acá, en esta parte, vemos una especie de cocina. Tiene la pinta de que es una cocina, no sé si a leña, porque no se le ve chimenea, pero a lo mejor de algún tipo de combustible, full oil o algo de eso que se usaba en aquella época. Acá, por esta parte, es la escalera principal del edificio. Sube varios pisos. Se puede ver en esta parte cómo llega hasta incluso el último piso, que no tiene techo. Vamos a arrancar por la parte baja del
del hotel, lo que sería el sótano. Descendemos a lo más bajo del hotel. Que da un poco de escalofrío estar en esta parte. Acá aparentemente había otra escalera, algo que bajaba. Parece que la han bloqueado el acceso. Por otra escalera y ahora estoy subiendo por esta. La verdad que no sé hacia dónde estoy yendo. Volví a salir al mismo lugar, al lado de las motos. Bueno, vamos a seguir subiendo. Vamos a ir al piso de arriba. Bueno, estamos en lo que sería el primer piso, o sea, teníamos el de abajo, que era un subsuelo, planta baja, y este sería el primer piso. Acá podemos ver cómo se ve el lago. Bueno, y este piso mantiene el mismo esquema del anterior, quizás con un poco más de luminosidad. Entra un poco más de luz. No se siente aquel escalofrío que había en el piso de abajo. La vista que hay desde acá es muy, muy buena. Limpiando un poco esta vegetación se llegaría a ver todo el lago. Bueno. Este hotel está ubicado a orillas del lago Embalse, precisamente en la localidad de Villa del Dique. En la descripción les voy a dejar el enlace, el punto en Google Maps, para quien quiera encontrarlo, porque la verdad que está bastante escondido. Esto sería uno de los salones principales. Podría llegar a ser un comedor, desayunador. Y vamos a subir un piso más, que me parece que el próximo es el último, a cielo abierto. Así es, llegamos al último de los pisos, que también debían ser de habitaciones, solo que le debía estar faltando el techo,
que a diferencia de los de abajo, el techo es de losa, usando el piso del nivel superior. Acá esto debía estar proyectado de que tenga un techo estructural con cabreadas y esas cosas que no sé si lo llegaron a terminar, porque no se ven esos restos. Acá se ve como la vegetación ya se hizo totalmente dueña del lugar. Esto sería una especie de balcón. Se ven los restos de lo que serían los tableros eléctricos. Cuando investigué un poco sobre este lugar para venir a conocerlo, pensaba que formaba parte de los hoteles de embalse, que si bien fueron construidos en la misma época, nada tienen que ver con esos hoteles. Los hoteles de embalse fueron construidos con la finalidad de ser usados para turismo social, y este hotel pertenecía a la Marina Argentina, y ellos nunca finalizaron la obra. Quedó inconcluso y el tiempo hizo lo suyo. Básicamente, esa es la historia de este hotel, que para muchos pasa como un lugar desconocido, porque cuando uno viene a Villa del Dique, a la parte del lago, no se ve bien esta construcción. Está como tapada por la vegetación. Y bueno, voy a aprovechar esta parte de cielo abierto para despegar el dron y hacer unas imágenes aéreas del lugar.